reiniciaré la carrera de Haaland, pero no como noruego, sino como peruano. Haaland tiene el talento necesario para jugar un mundial, sin embargo, nació en Noruega y casi no tiene posibilidades de ir a uno. Hoy Haaland será peruano y por eso tampoco irá. Digo, y por eso iniciará en un club peruano. Haaland es de una familia con plata, vive en La Molina y ha estado en las canteras de Cristal, Alianza y La U. Claro, solo porque su familia ponía dinero. Sin embargo, en ninguno lo consideraron talentoso. Para todos era un tronco. Así que Haaland tuvo que irse de la capital para ir a Arequipa. Ahí fichó por Melgar. Y así Haaland se ganó su primer partido en la liga. Entra de suplente, pero ojalá que podamos hacer algo. Además, entramos contra Sporting Cristal en un partido donde estamos siendo beneficiados. En el Gallardo estamos ganando 1-0. ¿Lo viste pasar a Haaland? Erling Haaland, el androide peruano, va a debutar, va a debutar. Debuta con un golazo contra Sporting Cristal, equipo donde pudo jugar pero no le dieron las piernas. Ahora con Melgar le toca demostrar de lo que está hecho. El Haaland peruano no puede tener mucho talento, no puede ser muy habilidoso, pero si hay algo que sí tiene, es huevos, y lo va a volver a intentar. La falla. Y a diferencia de muchos peruanos que tienen la mente débil, los critican y ya no funcionan, Haaland busca más. Mira este disparo, ¡qué golazo! Creo que acaba de nacer una nueva estrella en la Liga 1. Primer partido de Haaland, y la verdad es que viene a demostrar muchas cosas. Al terminar el partido, una periodista le preguntó: ¿no sientes que por ser muy alto puede ser muy tosco, muy lento? Y Haaland respondió: para mí no es así, para mí los límites se los pone uno mismo. Con esta respuesta, Haaland va mostrando su fuerte mentalidad. Ahora vamos a simular hasta el próximo partido contra Alianza Lima. Y en este partido se va a enfrentar a su mayor ídolo, Paolo Guerrero, un delantero con el que creció. Braulio Haaland estaba muy atento. ¿Por qué? Porque le ganaría la espalda a Zambrano, pero hay otro defensa en Alianza Lima que impide el primer gol. Sin embargo, Alianza haría algo que no hizo en la vida real. ¿Qué cosa? Ganarle a Melgar. Y aunque Haaland en la vida real es apodado el androide, aquí en el juego es apodado el león del sur. Y iba a demostrarle a Zambrano por qué le dicen así, con un rugido súper fuerte. ¡Mira qué golazo! Pero aquí está Erling Haaland, que igual que en la vida real empató el partido. ¡Mira dónde la coloca! ¡Palo! ¡Gol! ¡Ay! ¡La última para Haaland! ¡La última para Haaland! ¡Dos minutos adicional! Por favor, Haaland, no hay excepciones. ¡Ah, ya no tiene velocidad! ¡Qué hijo de puta! ¡Ay, pero lo regateó! ¡Haaland! ¡Ay, lo tapó! ¡Qué hijo de puta! Esto lo van a criticar ahora. No, no lo critiquen a Haaland. Este empate hacía que Melgar quede en posición número 5. Haaland recibiría nuevamente una pregunta de la misma periodista. Haaland, ¿te sientes mal por haber fallado ese último gol? Era el gol de la victoria. A lo que Haaland con sus dos huevazos nuevamente respondió: fallé uno, pero también metí uno. Además, me siento feliz porque dentro de todo estoy vivo, tengo vida, tengo ojos para ver, tengo piernas para jugar al fútbol y tengo nariz para oler. Y por cierto, tu perfume está rico, ¿eh? Y así, con este Haaland coqueto, vamos a simular hasta el partido con Universitario. Antes de este partido vamos a ver cómo va la tabla. La UCB va primero. ¿Qué? ¿A quién tiene la UCB? No tiene a Paolo Guerrero, no tiene a nadie. Y al parecer acá en el FIFA no quiere Centenario y es la próxima víctima de Haaland. Partido importantísimo que no podemos perder. La garra crema sería la primera en atacar con este tiro al palo, por poquito. Pero goles que no haces, goles que te hacen. Mándalo a correr a Haaland. Haaland, vamos Haaland. Haaland versus Rivero, jerarquía. Sigue Haaland, sigue Haaland, sigue Haaland. Gol, 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 gol. El león del sur se hace presente. En un corner Haaland mostraría por qué ser alto si le sirve. Cabezazo que le gana a jerarquía y termina en gol. Pero para Haaland no es suficiente un único gol, así que se sacaría a Corso. Arranca Haaland, se saca jerarquía, le mete un fusilazo. ¡Qué golazo! Si bien tiene una definición de crack, también hay que hablar de sus movimientos, ¿eh? Después de esta goleada 3-0 Universitario, Haaland se sentaría en una rueda de prensa y diría: para la periodista que me para pidiendo goles, acá la metí dos. A ver si ahora está contenta. Así los meses fueron pasando hasta que llegamos al último partido del Clausura. En el Apertura, Melgar fue primero con 36 puntos. Y en el Clausura vamos segundos con 33 puntos. Así que nos estamos asegurando sí o sí
jugar la gran final. Además, en la tabla de goleadores de la apertura, que es el torneo que se juega primero, Haaland está puesto 8 con 7 goles en 15 partidos. Ya en el clausura tenemos unas mejores estadísticas. Haaland está tercero, 10 goles en 17 partidos. Si mete un doblete en el próximo partido, puede salir pichichi. Así que veremos este último partido del clausura. Vamos a ver la simulada. Haaland mete gol, por favor. Haaland mete 2 goles. Puede ser que Haaland salga goleador. Haaland. Y efectivamente, Haaland, el león del sur, salió goleador. 12 goles en 18 partidos. Y ahora toca jugar la gran final contra la U. Partido de ida simulado. Vamos a ver cómo le va a Haaland. Empatamos 1-1. Haaland falló un penal en el minuto 26. Aquí me pasé. Simulé un día más y el partido se jugó solo. Ganamos 4-1 en la cancha de la U. Y ahí está, FC Melgar gana la Liga 1 con su goleador Haaland. Y el jugador del torneo también es nuestro león del sur, Erling Braulio Haaland. La primera temporada de Haaland terminó con 39 partidos, 21 goles y una asistencia. Mientras que el Haaland de la realidad, en 50 partidos con el molde, su primer club, metió 20 goles y 6 asistencias. Este primer encuentro de Haaland se lo damos al peruano. Después de esta maravillosa primera temporada de Haaland, yo creo que está listo para recibir una convocatoria a Perú. Aunque Prostati no lo iba a llevar. Pero ¿se acuerdan de la periodista? Ella es sobrina de Prostati y le dijo: tienes que llevarlo sí o sí, es un crack. Bien que la periodista quiere que también le meta gol. No, no, eso no. Así que aprovechando la lesión de la Padula, Haaland sería titular en un amistoso. Pero no es cualquier amistoso. Es uno contra la selección española. Perú, que está último en las eliminatorias, se enfrenta al campeón de la Eurocopa. Así que no sé si esto salga bien, ¿eh? Y la verdad que Braulio Haaland puede ser tosco, tronco, todo lo que quiera, pero cada vez que tiene una oportunidad, la aprovecha. Y acá contra España iba a intentar. No se le da, pero ya llegará. Y ponemos las luces verdes porque tenemos un nuevo patrocinador en el canal, Jugabet, una plataforma que tiene los mejores eventos deportivos. Al ingresar tienes lo más importante de esta fecha, que son los partidos de la FIFA, pero sobre todo el partido de nuestro Perú contra Uruguay. Y Perú paga bien, ¿eh? Y en la opción de próximos eventos podemos ver todas las ligas, la Liga Española, la Premier League. Y al registrarte con el código YALAN tienes un bono de 125%. Yo le metí tan solo 20 soles y tengo un saldo de 50 para jugar a lo que sea. Jugabet solo para mayores de 18 años y si vas a jugar, hazlo de forma responsable. Seguimos con el video. Y se nota que estamos jugando contra los campeones de la Eurocopa, porque mira el golazo que nos meten. Un dato a resaltar es que no estamos con Sangalese, porque es un amistoso y le estamos dando descanso. Estamos con Romero. Lo bueno de tener a Haaland en el equipo es que siempre nos asegura al menos un gol. Es tan goleador que siempre está posicionado correctamente. Haaland está celebrando con un corazón. No me digas que para la periodista. No, mi novela. Si bien no ganamos, Haaland hizo que tampoco perdamos, así que algo es algo. Después de esa actuación contra España, el Haaland peruano fue buscado por equipos de México, por equipos de Estados Unidos, pero Haaland decidió ir a España. Pero claro, como es peruano, no se fue a la primera de España, se fue a la segunda. Y así fue como Haaland llegó al Granada de España. Lo bueno de que Haaland haya llegado a la segunda de España es que es titular indiscutible. Qué buen pase para Erling Haaland. A ver, vamos a ver el androide. El androide con el primero. ¡El androide! ¡Qué golazo! Apenas minuto 4 se inaugura en la Liga Hypermotion. Y al parecer el peruano Braulio Haaland tiene mucha hambre de gol. ¿Por qué? Porque agarraría ese balón. Se va corriendo. Puede dar pase, pero no. Le pega y pasa al lado del poste. Al parecer el Eibar es un equipo fuerte también de la segunda división, porque nos empatarían el partido. Haaland vería toda esta jugada desde lejos, vería cómo su equipo no puede contra el Eibar y se lamentaría. Pero mientras se lamentaba, recordaba a su periodista, aquella chica que parecía su hater, pero era una gran admiradora. Con esta motivación de la periodista, Haaland recuperaría el balón, se posicionaría de una forma correcta, de una forma perfecta. Y ahí le metería un bombazo inatajable para el arquero. Haaland mandaría a callar a los de la hinchada de Eibar que le estaban gritando: ese peruano no sabe. Y el poder que esta periodista tiene por encima de Haaland es que el mismísimo Haaland se convierte en Messi. Mira cómo juega, qué hace. Hermano, eres Haaland, no eres Messi. Finalmente el partido terminaría 2-1 con dos golazos de Haaland. Y bueno, la verdad es que yo no quiero ver a Haaland en la segunda de España, así que vamos a simular toda la temporada
y veremos sus números. Ojalá que lo fiche algún grande de España o de Inglaterra o de Francia, qué sé yo. También hay que decir que Haaland ha jugado ya 18 partidos y tan solo lleva 7 goles, mientras que su equipo, el Granada, está posición 7. Pero tal vez todo esto empiece a cambiar porque Haaland volverá a Perú aprovechando las cortas vacaciones por el año nuevo. Y con un Haaland navideño, esperemos que le confiese su amor a la periodista. La lleva a España y pueda hacer goles dentro y fuera del campo. No, de verdad, la necesita para subir su rendimiento. Y al parecer el amor ha cambiado nuestro Haaland, porque a partir de ahí, desde que trajo a su peruana, empezó a ganar todos los partidos por goleada, 4-1, 2-1, 3-1. Y llegamos al partido final de la temporada. El equipo de Haaland, el Granada CF, ya está en la segunda posición. No puede salir campeón de la segunda de España, pero sí va a ascender directamente a la Liga Española. Y en la estadística de goleadores está primero, 26 goles en 38 partidos. Vamos a simular el último partido y esperemos que Haaland meta un gol o que... Ah, perdimos el partido, puta madre. Por eso, perdimos contra los campeones encima. Así terminaría la temporada de Erling Haaland, 86 de media. Un total de 41 partidos jugados, 26 goles y 5 asistencias. Yo creo que después de esta temporada, algún equipo grande lo querrá, supongo. Aunque bueno, salir goleador de la segunda de España tampoco debe ser un gran mérito. Es así que después de una magnífica temporada de Haaland, se iría a un club de primera. Bueno, igual con el Granada ya hubiese ascendido, ¿no? Pero se va a un club que tiene más posibilidades de ganar algo importante. Haaland llega al submarino amarillo, el Villarreal. Haaland llega a un Villarreal que tiene un equipazo. De delantero, acompañante, tiene a Angelito Correa. Por las bandas tenemos a Adeyemi y a Nicolás Pepe. En el centro del campo tenemos a Nicolás Parejo, De Paul. De la defensa tenemos a Tapia, o sea, dos peruanos en el Villarreal. También Lenormand, y en el arco tenemos al Dibu Martínez. Los suplentes también son fenomenales, ¿eh? Tenemos a Junior, Mojica, Iñigo Martínez, Turán, Pino, y hasta la reserva tiene buen equipo. Mira, en la reserva tenemos a Bernat, Pérez, Traoré, Suárez, Bailey. Es un equipo que puede, bueno, no puede luchar por el primer y segundo puesto porque es de Real Madrid y Barcelona, pero sí puede luchar por el cuarto y clasificar a Champions. Es por eso que ahora vamos a simular hasta el 1 de noviembre del 2025 para ver cómo le va a Haaland contra el Real Madrid. Y por supuesto que Haaland se adaptó perfectamente a la primera división española. Metía gol tras gol, no paraba. Estaba listo para enfrentar a los grandes de la liga. Ya llegamos al partido contra Real Madrid. Se han jugado 10 partidos en total en la liga y el Villarreal está tercero. Era algo que estábamos suponiendo. Veremos si ganando al Madrid podemos reducir ventajas. Y en las estadísticas de goleadores, Erling Haaland va 11 goles en 10 partidos. Pero no es primero, el primero es Ferran Torres, 12 goles en 10 partidos. What the fuck. Por cierto, tenemos más goles que Mbappé. Estamos bien. El primer ataque fue del Real Madrid, que con Kylian Mbappé metería este disparo, pero estaba el Dibu y también Tapia para despejar ese balón. Sin embargo, antes de terminar el primer tiempo aparecería Mbappé. Mira ese disparo inatajable para el Dibu. El querido Braulio Haaland siempre estaba bien posicionado, pero el balón no le llegaba. Mira lo que defienden los de Madrid, nada, es imposible así. Y si por algún caso la defensa falla, en el arco está Courtois. Es imposible así. Finalmente Haaland termina perdiendo este partido. Y bueno, si no se le pudo ganar al Real Madrid, ahora nos toca contra el Barcelona, que nos saca 4 puntos. El Barcelona tendría el primer intento del partido en los pies de Rafinha, que sí, se convirtió en Ronaldinho Prime. Lo dejó atrás a mi pobre Tapia, le pegó y le da el palo felizmente. El segundo intento llega por parte del Villarreal, que le van a meter un pase perfecto a Erling Haaland. Le gana la espalda a Koundé, va Haaland, va Haaland, le pega y Ter Stegen no lo puede tapar. El pobre Tapia se va a enfrentar a un Rafinha endemoniado. Mira cómo se lo lleva en velocidad. Tapia, tú puedes. Con una faltita lo paró. Y ya la tercera es la vencida para Rafinha. Lo deja en el piso a Tapia. Mete un pase perfecto para su compañero Pedri. Y Pedri pone el empate. Dale, Haaland, tú puedes. Ay, Christensen está muy bien parado ahí. Ay, este partido ya se perdió, creo, ¿No? Nah, sí, ya se perdió. ¡Ay, qué pase eso para Haaland! ¡No, Haaland! ¡Haaland! ¡Así sí, Haaland! Este es el peruano que a mí me gusta, el que aparece en momentos difíciles. Le ganamos al Barcelona 2-1. Impresionantemente simulé hasta el final de la temporada
Y estamos en la final de la Champions. La final es Villarreal versus Newcastle. ¿Qué carajos? En la semifinal le ganamos 3-2 al Barcelona. En los cuartos le ganamos 6-3 al Atlético. En octavos le ganamos 3-5 al Liverpool. Y bueno, en la liga estamos quintos. Pero bueno, el tercero nos sacaba tan solo 2 puntos. Por uno u otro partido no hemos podido clasificar a Champions. Pero si ganamos esta final contra el Newcastle, podemos jugar la Champions. Y bueno, Haaland ya es un crack, ¿no? Definitivamente, así que vamos a simularlo. Porque confío, tengo un equipazo. Mira, tengo a Haaland, Correa, De Jemi, Turán, De Paul, Pino, Tapia, Lenormand, el Dibu Martínez. ¡Perdemos 3-4! ¡No te lo creo! ¡No! ¡No, muchachos! ¡Qué mierda! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo vamos a perder por un gol? 3-4, así el partido más épico de la vida. Haaland en 54 partidos ha metido 45 goles y 9 asistencias. ¡Un loco! ¡Un crack! Pero bueno, aunque no se nos dio la final de la Champions, estamos en 18 de junio del 2026. ¿Qué significa eso? Vamos a ver si Haaland juega el Mundial con Perú. Pero eso ya en un próximo episodio. Si te gustó, deja tu like, suscríbete y comenta.